en alerta azul el Sistema Estatal de Protección Civil. Autoridades de los tres niveles de gobierno que integran el Consejo Estatal de Protección Civil coincidieron al manifestar que el fenómeno meteorológico Dora no sería una amenaza para la entidad sudcaliforniana. Al contrario, traerá consigo beneficios en cuanto a las lluvias. Al director estatal de Protección Civil, Carlos Enrique Rincón, afirmó que todos los integrantes del Consejo están preparados en sus respectivas actividades en el supuesto de que el huracán Dora toque tierras sudcalifornianas. Bueno, en esta reunión de Protección Civil, precisamente nuestro compañero Pedro Juárez estuvo presente. Estamos en la alerta azul, yo creo que no hay que correr riesgos. La ciudadanía no tiene que hacer compras de pánico ni gasolina. Considero yo que más bien va a ser benéfico este huracán Dora. Va a traer lluvias, yo pienso que a partir de mañana. Y en el transcurso de la semana, martes, ya se disipará el fenómeno. Por su parte, el director de Protección Civil en el 14º Ayuntamiento de La Paz, Eduardo Silvestre Bautista, destacó que ya se cuentan con 19 refugios temporales que se encuentran listos para albergar a todas aquellas personas que habitan en zonas de alto riesgo y que pudieran tener inundación en sus viviendas por las lluvias que está generando o que generará Dora. Con respecto al ciclón Dora, estábamos nosotros exactamente en color azul y verde. Estamos todavía en estos colores en la vigilancia de su comportamiento. Pero independientemente de esto, que nosotros sabemos que está disminuyendo, está reduciendo su tamaño y su fuerza, ya tenemos ahorita trabajando todo lo que es la parte de Todos Santos, Pescadero y Elías Calles, que es la que nosotros sentimos que va a ser afectada. Ya se instaló ahí Protección Civil, ya están trabajando y todo eso, están viendo la posibilidad en su momento dado de abrir un albergue, pero esto todavía está en color verde. Se trasladan unos elementos a estos lugares desde la ciudad de La Paz para allá con unidades para que en su momento dado, si sea necesario, empiecen a actuar. Esa es ahorita las condiciones en que estamos nosotros. Seguimos con más información. Vamos a